Los días de los pioneros no han quedado atrás. En nuestra época hay pioneros cuyos logros nos sirven de inspiración a todos. En todo país, en toda ocupación y actividad dignas, los miembros de la Iglesia Mormona enfrentan pesares, se sobreponen a obstáculos y siguen a los siervos del Señor Jesucristo con el mismo valor de los pioneros de antaño. Al seguir a los profetas y resistir la tentación, el Señor me ha bendecido con un grado de felicidad mayor que el que hubiera recibido de las cosas del mundo. Soy un miembro fiel de la Iglesia y honro mi sacerdocio. Por ser la primera en mi familia en aceptar el Evangelio y por tener un testimonio de él, me considero una pionera moderna. Soy un pionero moderno. Somos pioneras modernas. Ellos pagan sus diezmos y ofrendas, sirven como misioneros o voluntarios o apoyan a otras personas para que lo hagan. Sacrifican placeres inmediatos para observar compromisos de naturaleza eterna. Aceptan llamamientos y para servir a otras personas dedican libremente su tiempo y a veces su vida. Hacen tal cual lo enseñó el Salvador, se niegan a sí mismos, cargan sus cruces a diario y le siguen.